llamé, el amigo de Marcelo. Él es compañero de trabajo. Nosotros trabajamos en Colón y Bolívar como artesano. Y aparte somos obreros. También trabajamos en la obra, construcción, hacemos trabajo de pintura, todo relacionado a la construcción. Y el viernes pasado, no, el anterior, ya casi 15 días de lo sucedido, él tuvo una discusión con un chofer de un colectivo, a lo que se dio llamado a la policía y acudió el comando radioeléctrico, lo detuvo y lo llevó a la comisaría tercera, en donde lo golpearon brutalmente y lo dejaron en estado vegetativo, a lo cual él entró en coma a las 12 de la noche y el médico legista no lo atendió en ningún momento, siendo que atendió a todos los detenidos, pero él no lo atendió, seguramente pensando, sacando conclusiones, que por el hecho de ser artesano estaba bajo la influencia de algún estupefaciente o del alcohol. Y no le prestó atención, pero esas fueron las consecuencias que ahora está pagando Marcelo en el hospital y toda la familia. Y los amigos estamos reunidos aquí para manifestarnos por el acto de violencia que tuvo la policía para con él y para que no vuelva a suceder. Estamos manifestándonos y... ¡Quiero cárceles!
sabía. En representación de todos mis compañeros, estamos cansados de que nos acosen, estamos cansados de que nos peguen, de que nos traten como delincuentes. Todos tenemos familia, tenemos hijos. Estamos cansados de que nos traten de adictos, de borrachos, de que nos traten como basura. Tenemos derecho, tenemos familia, tenemos hijos. Nos golpean, nos tratan como la peor lacra. Salimos a trabajar para ganarnos el pan. Nosotros también tenemos que comer, pagamos impuestos, impuestos que pagan sus sueldos, y nos tratan como basura. Cuando nos paran en la calle, en vez de pedirnos documentos, nos esposan, nos atan, nos golpean, no nos preguntan qué pasó. Cualquiera tiene más derecho que nosotros, pero somos ciudadanos, ciudadanos que pagamos para que nos cuiden. Nosotros también somos víctimas de la violencia en la calle, del robo, de la injusticia, y ustedes son la injusticia. Ustedes son la basura, ustedes son corruptos. Hay más de uno de ustedes y nosotros los conocemos, nosotros sabemos. Y doy fe de eso. Ustedes andan en drogas, son corruptos, trabajan con las prostitutas. Y hay prostitutas que reciben apoyo de ustedes y seguridad de parte de esta comisaría. Y toda la prensa tiene conocimiento de eso. Y hay fotos y hay registros de lo que ustedes pasan a cobrarles a la prostituta de la Avenida Uruguay, de la terminal. Y esas personas un día van a hablar, porque tienen miedo, no hablan. Porque también tienen familia y tienen miedo de correr el riesgo que corrió Marcelo en sus manos. Porque ustedes no brindan seguridad, brindan inseguridad. Porque nosotros sabemos la corrupción que hay acá atrás. Sabemos que hay un poder político que los apaña. Sabemos que están ocultos y hay un manto oscuro atrás de todos ustedes. Nosotros somos ciudadanos comunes y vivimos el día a día. No tenemos plata, no podemos pagar un abogado. Pero también tenemos amigos que estudiaron y tuvieron la posibilidad de ser alguien en la vida. La posibilidad que nosotros no tuvimos. Y ellos nos defienden hoy y están enfrente de esta causa. Y gracias a Dios hay todas unas personas atrás de nosotros respaldándonos y no nos dejan solos. Y Marcelo no está solo. Por eso hoy venimos a decirle que se termine esto, que hay que aprender que tenemos derechos, los derechos humanos que nos cubren a nosotros, a nuestras esposas y a nuestros hijos. Y venimos acá en repudio, una manifestación. Hola. El señor que tiene epilepsia es el señor Carlos Gómez,
Y por favor traigan a su médico legista acá que ponga la cara. Que dice que los revisó 3 veces. Jamás la policía entra a revisar un detenido. No mientan, señores, no mientan. No mientan, no es necesario que lo hagan. El médico legista jamás lo revisó. Jamás lo revisó. El cabo Amarilla fue el único que tuvo los huevos en su lugar como para llamar una ambulancia. Pero era tarde, señores, tarde. Tarde se acordaron. Ya lo tenían muerto, tarde. Porque estado de coma o estado vegetativo es muerte, señores. Yo quisiera que alguno de ustedes esté pasando por lo que yo estoy pasando. Para que sepan el dolor que yo tengo. Y no me van a ver llorar, no porque no me duela, sino porque quiero que mi entereza le sirva a mi familia y al pueblo misionero. Y me encantaría que quien dirige esta comisaría y el señor Franco me miraran a la cara y me dijeran: señora, nos equivocamos. Yo acepto el perdón, pero no les voy a aceptar que queden en libertad. Sé perdonar, pero no les voy a permitir que ustedes, quienes asesinaron a Marcelo Paz, queden libres. Queden libres, no se cubran entre ustedes, señores, porque mañana puede ser alguno de ustedes. Entonces, ahí se van a acordar del pueblo misionero. Hace un mes atrás, cuando ustedes pedían reclamo de aumento, ¿vinimos a pegarles? ¿Vinimos a reprimirles? ¿Los insultamos por radio? ¿Por televisión? ¿O los apoyamos? Y nos quedamos callados para que ustedes tengan un mejor sueldo. ¿Nos vieron golpeando a los señores? Si alguno nos vio, por favor, levante la mano. Si alguno tiene una foto de algún ciudadano de Misiones golpeándolo mientras ustedes hacían su reclamo, levanten la mano, caballeros, porque yo publiqué en mi Facebook a favor de ustedes por su sueldo. Qué destino el mío, ¿no? Yo hablando bien de ustedes y ustedes mataron a mi hermano.